¡Guapa, Íñigo! Egunon guztioi, eskerrik asko ona etortza batik, oso ukituta nago benetan. Hasi baino lehen bai gustatuko litzaidake baita ere gogoratzea gaur Bilbon epaiketen aurrean aurkeztu behar izan diren gazteak. Haiek ere prekarietatearen eta bere etorkizunaren defentsan Aurrera. También quería agradecer todo el apoyo recibido durante todos estos días, hoy mismo, a los diferentes agentes sociales, movimientos de pensionistas, movimientos juveniles, formaciones políticas y sindicatos. Eskerrik asko, bihotzez, benetan. También me gustaría recordar el apoyo recibido desde otros conflictos laborales, como son los compañeros y las compañeras de Petronor, compañeros y compañeras de Bilbo Coardía, más de 50 días en huelga, impresionante. ¡Ánimo! A los compañeros y compañeras de Tubacex, más de 130 días de huelga indefinida en defensa de los puestos de trabajo. Estáis haciendo historia en el movimiento obrero y estamos aprendiendo mucho con vosotros y con vosotras. Y ahí vamos a seguir al pie del cañón. ¡Ánimo de TJC! También, como no puede ser de otra manera, mostrar un enorme agradecimiento a los compañeros y compañeras de PCB-ITP, al Comité de Empresa por su apoyo, por su respaldo y muy especialmente también a aquellos compañeros y compañeras que fueron injustamente despedidas. Y digo fueron porque a día de hoy podemos decir alto y claro que son trabajadores y trabajadoras readmitidas. Para nosotros siempre formaron parte de la plantilla, pero hoy podemos decir que están readmitidos y readmitidas, aunque no hayan recuperado todavía sus puestos de trabajo. La empresa tiene que tener claro una cosa, y es que la plantilla de PCB sigue en lucha hasta que nuestros compañeros y compañeras estén reincorporadas en sus puestos de trabajo. Vamos a seguir adelante, que lo tengan bien presente. La plantilla de PCB sigue en lucha. Hoy, como todos y todas sabéis, me ha tocado prestar declaración en calidad de denunciado por la empresa PCB-ITP en el contexto de la huelga indefinida que llevamos adelante contra el despido colectivo que querían realizar. También hace escasas semanas nos llegó la noticia de que el servicio privado de la dirección ha denunciado al compañero y también miembro del comité Arturo Sánchez, al cual quiero enviar desde aquí un enorme abrazo, en el contexto de la celebración de esta sentencia que declaraba nulo el despido colectivo. Pero esto no es un hecho aislado. Esto no es algo que únicamente ha ocurrido en PCB. Hemos visto cómo la semana pasada también la Ertzaintza actuaba de forma violenta contra las protestas de los trabajadores y trabajadoras de Petronor, llevándose a una persona detenida. Y también lo hemos podido ver en el conflicto de Tubacex, donde ya han tenido que pasar varias veces por delante de los jueces para también prestar declaración en el contexto, de esas luchas legítimas. Esto no es algo aislado.
Esto es algo planificado y algo acordado entre la patronal y el gobierno vasco. Y esta es la oferta que están poniendo encima de la mesa para solucionar los conflictos laborales. En este sentido, nosotros y nosotras también les queremos enviar un mensaje alto y claro. La clase trabajadora está en lucha. Los trabajadores y trabajadoras vamos a seguir defendiendo nuestros puestos de trabajo y un empleo de calidad y digno. Y no vamos a dejar de hacerlo nunca, por mucha policía, juzgados y reformas laborales que nos pongan encima. Venga, ánimo, ¡ánimo! 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 ¡Ánim